sido fundada por su eminencia reverendísima el cardenal Miguel Obando Bravo, que con mucha visión quiso fundar una universidad, una casa de estudio, donde se rescataran los valores que se necesita para formar a los profesionales que necesitaba en ese tiempo y que sigue necesitando Nicaragua. Hoy por hoy tenemos más de 6.000 egresados, 6.000 graduados, ya con estos 25 años de estar al frente, a la vanguardia de la educación superior. Y lo estamos celebrando de diferentes maneras. Hemos iniciado desde enero con diferentes actividades y todo va enfocado hacia ese 25 aniversario. Tenemos gala en el teatro con un musical. Nuestro Instituto de Bellas Artes es un instituto que se ha destacado en Nicaragua y este año estaremos haciendo el musical Hércules. También tenemos conferencias a través de todo el año. Las diferentes actividades académicas van dedicadas a ese 25 aniversario. Joaquín Absalón, ¿alguna pregunta para la doctora? Bueno, felicitar ya de antemano el licenciado con este gran acontecimiento, al mismo tiempo celebrarlo y preguntar a usted más o menos desde un punto de vista toral en qué más o menos se van a concentrar, digamos, con capacidad de síntesis estas celebraciones del 25 aniversario. Bueno, como le decía, en la universidad lo que hacemos es academia, ¿verdad? Todo aquello que vaya a fortalecer todo el aspecto académico, el aporte hacia la sociedad nicaragüense, con conferencias, seminarios, todo aquello que pueda traer un aporte a Nicaragua, a nuestra juventud. Definitivamente es un año muy especial. Los muchachos, de hecho, acabamos de dar un recibimiento a nuestros estudiantes de primer ingreso y fue un primer ingreso que en mucho tiempo no habíamos tenido. Tenemos más de 800 estudiantes en primer ingreso, así que seguimos trabajando por el desarrollo de nuestro país. Me parece que la universidad está preocupada por el rescate de los valores en nuestro país. Sí, sí. Así es. Casualmente, una de las cosas que nosotros, por mandato de su eminencia, tenemos es rescatar esos valores que se han ido perdiendo, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo entero. Y tenemos que rescatarlo en todos los ámbitos. Una de las celebraciones que nosotros, o una de las actividades que queríamos hacer en esta celebración casualmente, y platicábamos con ustedes, era el hecho de hacer un foro, un conversatorio sobre los valores que se han perdido en el periodismo. Que sea siempre un periodismo propositivo, que sea una noticia que traiga positivismo a Nicaragua. Sabemos que siempre van a haber problemas, pero cómo lo abordamos, la actitud que tenemos hacia ese abordaje es lo que va a hacer la diferencia.